En Roma, el presidente de Italia, Enrico de Nicola, le pide a Evita que Argentina incluya a su país dentro del Plan Perón de ayuda económica. El Plan Perón, en oposición al Plan Marshall, tendía a dar todo tipo de facilidades a los países más pobres. De amplia capacidad negociadora, abolió los intereses excesivos en los empréstitos y posibilitó diversas alternativas de pago, como por ejemplo el trueque. Se firma el acuerdo. Argentina otorga a Italia un préstamo de 500 millones de dólares para la compra de alimentos. Y un mes después llegan a Roma 10.000 bultos de ropa para aliviar la situación de las clases más humildes. En las termas de Caracalla se canta en su honor la ópera Nabucodonosor. En el Vaticano asiste a la audiencia con su santidad Pío XII y recibe, en nombre del general Perón, la gran cruz de Gregorio el Grande que le es concedida por el Papa. La desventura no tiene fronteras. Desconoce la pluralidad de lenguas porque solo aprendió la del dolor, que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes. La paz resultará una utopía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad puedan cebarse en las comunidades humanas. De esta manera, remediando injusticia y olvidos inexcusables, colaboramos a la paz mundial, borrando de nuestra época una razón determinante de malestar y de desesperanza. En Portugal, Evita recordará como el momento más emocionante de su paso por Lisboa el recibimiento que le tributaron los trabajadores lusitanos. La Argentina le otorga a Francia grandes facilidades crediticias para la compra de cereales y carne. En París, mantiene reuniones con organizaciones obreras y visita varios centros de asistencia social, entre ellos el Hogar de Huérfanos de Guerra. En Suiza mantiene reuniones con organizaciones obreras a quienes interioriza acerca de la CGT argentina y les propone un contacto fluido con esta. El 10 de agosto, Evita emprende el regreso a Buenos Aires. La acompañan 600 inmigrantes que vienen a la Argentina. Hace escala en Brasil, donde es condecorada con la Orden del Cruzeiro do Sul. El 21 de agosto se traslada a Montevideo y asiste a una recepción organizada por la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia. El 23 de agosto llega a Buenos Aires. Ha cumplido con la misión de llevar un mensaje de justicia y esperanza a los pueblos arrasados por la guerra.